INCE, la universidad de tu futuro. En INCE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.ince.edu.do. Inscripciones abiertas. INCE, la universidad de tu futuro. Mostrarte la urbanización Country Club Las Caobas. En la urbanización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran urbanización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809-979-7777. Estamos en la búsqueda del mejor hamburger de la República Dominicana. Y los días 15 y 16 de septiembre, en el antiguo aeropuerto de Herrera, restaurantes y food trucks estarán compitiendo. A mí me ha encantado el Burger Fest. Está chulísimo, súper divertido. La gente puede traer su perro. En Revolteado Burger Fest. Encuentra tu taquilla en www.eventos.do y ven a vivir esta aventura junto a Tiao, donde habrá muchas actividades, opciones vegetarianas, conciertos y juegos para disfrutar con toda la familia. No olvides tu perrito y recuerda que nos vemos los días 15 y 16 de septiembre en el antiguo aeropuerto de Herrera en Revolteado Burger Fest. Puedes encontrar más información en nuestras redes sociales, @revolteado en Instagram, @revolteado Burger Fest también en Instagram y en nuestra página web www.revolteado.com. Aperísimo. El restaurante más votado de esta noche es... Señores, buenos días y bienvenidos a Revolteado Live, el show de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Nos pueden ver por YouTube Live, por La Voz del Trópico, el canal 54 Altiz y 970 AM. Uf, lo dije bien esta vez. ¡Sí! Yo siempre me trago cuando yo digo, ¿en qué canal? Y el canal 54, pero esta vez lo dije corrido entero. Excelente, señores. En la mañana de hoy tenemos unos invitados que van a hablar de un tema interesantísimo y de algo con lo que yo siempre he tenido duda, que son los Boy Scouts, lo que hacen en general los Scouts, si es como en la película que mandan los carajitos al bosque que resuelvan, o cómo es. Es un estereotipo, pero nosotros resolvemos, lo podemos hacer. Exacto, porque tú me dices Boy Scouts y yo pienso en la película que se pone a vender galletitas, que el uniformito y la cosa, entonces yo quiero aprender mucho hoy sobre ustedes. Qué hoy del team tenemos a Gabriela con nosotros. Y bueno, hablamos un poquito. Sorry, estoy abriendo el Instagram para... Para hacer para el story, sí. Nada, hablamos un poquito desde el comienzo. ¿Qué es un scout? ¿Y cómo yo puedo ser uno, por ejemplo? ¿Alguien quiere ser scout? Uno nunca sabe. Bueno, un scout es un muchacho. Bueno, no necesariamente tiene que ser un muchacho, sino una persona que es dinámica, que está dispuesto a todo, que le gusta aventurar. Uh-huh. Pero principalmente un scout es una persona que le gusta hacer y servir a la naturaleza, a la comunidad, a las personas, uh-huh, que siempre está dispuesto a hacer el bien para los demás. Exacto. Tú puedes iniciar un grupo, en el país hay muchos grupos, hay aproximadamente 30 y pico de grupos. Más. Mucho. En todas las regiones, Santiago, San Francisco, La Vega, Moca, Puerto Plata, hasta por el sur y por el este tenemos grupos. Entonces, lo único que tienes que hacer, no hay límite de edad para tú entrar al scout, tú simplemente tienes que tener actitud positiva y que tú quieras entrar, pertenecer a un grupo. En Santo Domingo creo que hay aproximadamente 20 grupos o algo así,
tú simplemente vas a una reunión, dices que tú quieres ser parte scout y empiezas a ir formalmente a un grupo. Todos los sábados o los domingos, dependiendo del grupo que tú quieras. Y la hora que se reúnan. Exacto, se dividen en ramas de acuerdo a la edad. Si depende de la edad que tú tengas, vas a entrar. ¿Qué edad tú tienes? 20. Ya me va a quitar un año. Ya me va a quitar un año yo. 20. Bien, entonces entrarías a lo que es ser Robert. Esa es la rama de los 18 hasta los 23. También va a depender del grupo. Hay la política del grupo, ¿no? Pero el marco simbólico, exacto, no tiene límite. Tú puedes tener 40 años y empezar a un scout. Exacto. Hay padres que son scouts. Exactamente. Hay padres que han iniciado su promesa con el movimiento ya por sus hijos. Y es realmente algo muy chulo porque es algo que se inventó en el 1907 y aún hoy tiene el mismo norte. Y es algo como universal, o sea, es algo que todo el mundo comparte la misma iniciativa y a pesar de los años, sigue igual. ¿Y cuáles actividades hacen? Porque me dicen que siempre apoyan el medio ambiente, son personas que deben ser súper activas, energéticas. ¿Qué actividades hacen? Bueno, ya en la parte de, con la comunidad, o sea, con el resto del mundo, sería el servicio, ¿no? Ya puede ser en la parte ecológica, en un sentido social. Pero nosotros como scouts tenemos una parte que es del... Bueno, una parte demasiado importante, yo diría yo. Que es el crecimiento personal, el compromiso contigo mismo. Uh-huh. En lo personal yo puedo decir que el movimiento me lo ha dado todo respecto a eso desde que yo entré. Tú creces muchísimo. Trabajamos en 7 áreas de crecimiento diferentes, como son corporalidad, el carácter... Tenemos un, o sea, abastecemos un programa para cada beneficiario en el que trabajas en tu persona. Y eso te ayuda a mejorar como ente de la sociedad. Y que ahora quiero saber más de ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen siendo scouts? ¿De verdad qué diferencia ha marcado en su vida? Tal vez, exacto, como que no un ching deep. Bueno, yo personalmente tengo 13 años en el movimiento. ¡Wow! Sí, ¿desde qué edad? Estoy desde chiquitico, 8 años, yo estaba ahí, tío, en el scout. Yo estaba ahí chiquitico, ¡ay, güey! ¡Es una bralita, no! Entonces, yo empecé muy pequeño, empecé incluso con mis hermanas y amigos de donde yo vivía. Yo no sabía eso. Sí, eso... Oh, pues estamos prendidos todito, entonces. Wow. Es un show educativo para todas las edades. La mínima que se puede entrar, que es de los 7 años. Ya los 8 yo estaba ahí, yendo a campamento, yendo a excursiones, a las reuniones ordinarias, que eran los sábados de la mañana, recuerdo, en un local, aprendiendo a hacer nudo, aprendiendo a canciones scout, aprendiendo de lo que es el escultismo. Y así mismo, como que tú di que aprendas un nudo y te ponen de que un badge. No, pero espera, no. Eso en la PCA. En Estados Unidos... O sea, no es tan fácil como, lo pintan en la televisión, de que aprendiste a hacer un nudo, bueno, ya tú tienes un pin. Y no te dan un badge por it. No, no es tan fácil. Para tú tener una insignia, aquí, tú debes de empezar un programa, debes de... Es una etapa. Crear objetivos. Es como un curso. Es como coger una materia y aprobarla. Pero en Estados Unidos o en otros países, a veces ellos tienen como muchas insignias que son fáciles de ganar y que tú ayudaste en un servicio a un anciano, ya tú fácilmente tienes una insignia. Pero aquí no tenemos ese método. Aquí no es más que... Te ganas las trabajarlo, cosas. Trabajarlo, tú presentarle a tu dirigente, que es la persona responsable de ti en tu rama, y tú llevas todo un programa a cabo. O sea, no es de que me gané eso de una vez. ¿Y los rangos en los grupos se determinan por los badges que tú tengas o es la edad? No, nosotros no tenemos rango específicamente. Eso no es jerárquico. ¿Cómo explicarlo? Como grupo. Es como líder. Un método de organización, ¿verdad? En el que... Tú tienes un dirigente, o sea, una persona encargada de los beneficiarios, de acuerdo a la rama. Hay un dirigente por cada rama, que dijimos que se seccionan por edad. Sí. Entonces, esa persona es la responsable del programa que vas a agotar en el tiempo que estés en la rama. Entonces, en el periodo que estés ahí. Pero no influye de que la cantidad de insignias que tú tengas o... Es importante porque eso es parte de tu crecimiento. Si tú consideras
que tú quieres lograr esas cosas, lo puedes hacer, pero eso no va a delimitar qué tan buen scout tú seas. Tenemos dirigentes que cuando ven a ver, no, en el tiempo que fueron beneficiarios, ¿verdad?, que estuvieron dentro del programa, quizá no llegaron a la insignia más alta, pero son excelentes como dirigentes. Mm. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero ambos son importantes. Sí, además también por la rama, por la especialidad que tú quieras hacer. Por ejemplo, exacto, los scouts tienen miles de especialidades. Por ejemplo, yo soy Robert, que es la rama ya como de los... Lo más grande. De 18 a 23 años. Y yo digo, bueno, yo quiero hacer una especialidad en cocina. En cocina sin utensilios. Yo empiezo con mi dirigente, busco la planificación, lo que tengo que llevar a cabo. Por ejemplo, tengo que hacer una fogata. Tengo que cocinar tres comidas sin utensilios. Tengo que cocinar... ¡Qué duro! Sí, sí. O sea, son cosas así que uno tiene que tener a cabo, sí, para ganarse una insignia. Exacto. O en la especialidad en comida, que tú quieras hacer. Tú puedes hacer especialidad en comida, como ya lo dije, en cosas médicas. Personalmente yo hice una fotografía. En fotografía. También hay en astronomía, un montón de especialidades. Mm. O sea, empezó siendo, sí, como necesidades básicas y supervivencia, ¿verdad? Que es lo que, por lo que se conoce mucho, el estereotipo de los scouts. Uh-huh. Pero, como dije, el movimiento es muy versátil y se adapta. O sea, aunque tenga muchísimos años ya, se adapta a la actualidad. Y como algo tan básico como supervivencia en la naturaleza, se adapta a que tú puedas conseguir una especialidad en fotografía o en multimedia y cosas así, cosas que son actuales. Hola, Antonella. Buenos días. Es un meme aquí que siempre tiene que llegar alguien tarde del equipo, así que pueden seguir. No es una. Sigue, sigue. Pues bien. Bueno, cada vez que ustedes hablan, como que a Sebastián le brillan los ojos, como que yo... ¡Wow! Él sí, ¿verdad? Como que, ¡wow! Yo quisiera ser, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? Estás a tiempo. Yo sé que puedo. Oh. Claro que sí, claro. En verdad, el estereotipo de los scouts es muy básico, pero sí, es no, mucho. Somos los típicos niños que vamos a la calle. Vamos a vender galletitas. No, no, no. No. ¿Cuál ha sido como que la experiencia más chula que ustedes tuvieron? ¿La actividad o el badge que más ustedes gozaron en tener? Qué difícil. Y que todos. Ellos tienen verdad, muchísimas actividades. Son muchas actividades, de verdad. Ejemplo, sí, pero no hay una como que se le quedó ahí, que tú dijiste que wow. Que qué todos, es que, todas por así. Ejemplo, nosotros, sí, realizamos lo que son campamentos distritales o encuentros entre diferentes distritos, porque estamos seccionados en distritos. Pero, por lo general, un scout goza mucho lo que es un campamento nacional. Porque tú conoces scouts de todo el país. Y aunque tengan las mismas costumbres, siempre hay algo que cambia. O sea, como tú conocer a una persona de otra ciudad que come lo mismo que en tu casa se come, pero le tienen otro nombre. No sé, sí, si les ha, sí, pasado. Ha pasado. O sea, como que en el sur le dicen de una cosa a otra. Nosotros conocemos aquí el limoncillo. Sí. En el este creo que es Kenepa que le dicen. Sí. Exacto. Entonces, como que eso pasa mucho, como que el conocer a otra persona de otro lugar y posiblemente tú no sabes cuándo la vas a volver a ver y tú estás como que, cónchale, fulanito me cayó heavy. Pero de ahí se hacen buenas amistades. Claro. Y aparte de los campamentos nacionales, hay algo muy chulo, que es que la asociación de los scouts dominicanos proporciona lo que son becas para hacer para asistir a eventos scouts fuera del país. Jamboree, exacto. Jamboree del mundial. ¿Algunos? De los scouts. Exacto, el mundial. La Olimpiada Scout. Cada cuatro años hay un encuentro, exacto. ¡Ey! ¡Gavita en eso! El mundial de los scouts. Hay un país anfitrión y todas las cosas. Exacto, cada cuatro años. El próximo es en el 2019 en Estados Unidos. Estados Unidos. El último fue en Japón. Sí. ¡Wow! ¡Qué genial! Él ama Japón, él sabe japonés. Cada vez los ojitos más. Es muy chulo, en verdad, porque ahí es que se siente de verdad la fuerza del movimiento. Uh-huh. Entonces, no, la experiencia no es solamente buena por lo que es el escultismo, sino que el intercambio cultural te marca. O sea, la experiencia de tantas personas ahí con... Uh-huh. Con los mismos ideales, es súper chulo. Hace poco Eddie estuvo en Dubái
Ey, pero Emiratos. Por un campamento también de los Scouts. Sí, yo fui a representar al país, a Emiratos Árabes, en una reunión internacional que teníamos acerca de... Bueno, era un foro. Era un foro. Acerca de los beneficios y la importancia de la lectura. Yo fui representante de aquí, República Dominicana, y todos los Scouts de allá. O sea, yo cuando llegué al campamento... Yo no me sentí de que incómodo en ningún momento. Yo llegué saludando a todo el mundo. Claro, dominicano al fin. ¡Exacto! Oye, el grupo latino. De que yo llegué, ya ellos dijeron de que no, te debe ser dominicano. Cuando yo me dije, ¡loco! Es que yo hablaba muy alto. Ya, es dominicano. Este dominicano. Sí. Sí, eso fue una de las estereotipos que se hizo. Bueno, la mejor experiencia que yo he tenido internacional y en el movimiento, en verdad. Conocí demasiada gente. Ya eso... Esos árabes son todos amigos míos. Y bueno, ¿hay ahora mismo algún proyecto que viene de camino por ahí que ustedes van a hacer? Sí. Yep. Bien. Habla un poquito de eso. Mi proyecto es que es llamado Mares de Plástico. Sí, un momentito, que salga una story. Ok, 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 ok. Okay. Realmente es mi proyecto para Scouts Mensajeros de la Paz, que es un programa juvenil, podría decirse, aunque cualquier persona puede ser parte, puede ser mensajero de la paz. Trata ese programa, son proyectos de desarrollo sostenible para el marco de un mundo mejor. O sea, si tú entiendes que hay una problemática y quieres satisfacer una solución a ello, tú puedes hacer un programa, o sea, llenar como un formulario y hacer el proceso para crear el proyecto. En mi caso, es el proyecto de limpieza de costas. Nace porque, obviamente, todos sabemos que somos un país tercermundista isleño cuya problemática más grande es la ignorancia ante ciertos temas, y uno de esos es como que la trata de nuestros desechos y los plásticos y el manejo de ellos. Entonces, yo creo que a base del ejemplo y de lo que uno hace, puede educar a esas personas. El proyecto es en Puerto Plata, el 15 de septiembre del presente mes. Y es realmente como un pañito tibio a la situación, porque obviamente con la limpieza de costas no vamos solamente a regar todo, pero próximamente vienen más cosas. Queremos realizar charlas para, pues, educar a las comunidades. O sea, vamos a estar en diferentes puntos, en diferentes lugares. Queremos hacer de esto un hábito. El de la limpieza de costas no solamente sería en Puerto Plata, pero ahí fue que, ¿verdad?, decidimos impulsarnos, iniciar exactamente. Pero básicamente el marco de Scouts Mensajeros de la Paz son proyectos de desarrollo sostenible. O sea, de verdad, es una infinidad de proyectos los que tú puedes encontrar en el perfil porque es una plataforma. Y Scouts de todo el mundo haciendo todo tipo de proyectos. Hay de tratas sociales. Inició realmente como una problemática para la paz, porque no recuerdo decirte ahora mismo en cuál país había una problemática, pero así se han dado muchos casos que probablemente no sepan. O sea, Techo incluso inició como un proyecto Scout en Chile, me parece, de un rover. Y así. Hola. Pues repíteme, el 15. Ok, el 15 de septiembre del presente mes, vamos a estar allá en Puerto Plata. Estamos organizando el evento con Medio Ambiente, que nos están dando apoyo allá. Es a las 8 a.m. Tienen que ser puntuales, señores, por favor. Somos dominicanos, pero hay que hacer la cosa bien. Tenemos que demostrar que podemos hacerlo bien. Y allá entonces se va a proceder a dividir a las personas en equipos. Aparte de ser una buena experiencia para el hecho de estar ayudando, es una buena experiencia para tú conocer personas también, ¿verdad? Y entonces vamos a proceder a dividirlos por toda la costa, porque va a ser en el malecón de Puerto Plata. Entonces la vamos a dividir en puntos estratégicos.
Excelente, excelente. Bueno, con esa noticia, esperemos que varias de las personas que estén oyendo vayan a apoyar, a ayudar. Y, señores, vamos a nuestra primera pausa. Estamos en la búsqueda del mejor hamburger de la República Dominicana. Y los días 15 y 16 de septiembre, en el antiguo aeropuerto de Herrera, restaurantes y food trucks estarán compitiendo. A mí me ha encantado el Burger Fest. Está chulísimo, súper divertido. La gente puede traer su perro. En Revolteado Burger Fest. Encuentra tu taquilla en www.eventos.do y ven a vivir esta aventura junto a Tiao, donde habrá muchas actividades, opciones vegetarianas, conciertos y juegos para disfrutar con toda la familia. No olvides tu perrito y recuerda que nos vemos los días 15 y 16 de septiembre en el antiguo aeropuerto de Herrera en Revolteado Burger Fest. Puedes encontrar más información en nuestras redes sociales, @revolteado en Instagram, @revolteado Burger Fest también en Instagram y en nuestra página web www.revolteado.com. ¡Aperísimo! El restaurante más votado de esta noche es... INCE, la universidad de tu futuro. En INCE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.ince.edu.do. Inscripciones abiertas. INCE, la universidad de tu futuro. Mostrarte la urbanización Country Club Las Caobas. En la urbanización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran urbanización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809-979-7777. Ya regresamos de nuestra segunda pausa y aquí tocamos de algunas trendies de que están pasando en el momento. Trending topics. De los trending topics. Tenemos que, señores, ya me han spameado todo el feed con el fuñeo Johnny y es papá. Este ha sido uno de los videos más raros que yo he visto. Porque ahora todos los niños se han cogido como que con tirarse videos de YouTube, como que nursery rhymes. YouTube Kids, sí. Ajá, eso. Yo me acuerdo que estaba viendo lo increíble. Obviamente iban a ver niños en esa película, pero yo, manga, son al fin, iba a verla. Y había un carajito a los míos con dique, Baby Shark, Baby Shark. Y yo, ander, diablo, no puedo ni pedir. Sí. Eso fueron. Ese mismo. Y yo me iba a ver película, había un carajito al lado. Y la mamá de lo más bien ahí dejándolo, yo loco con ese yo lo había estrellado. Y yo le digo, mira, permiso, déjame ver la película. Cara. Eso es que, oye, yo esperé demasiado años para ver esta película. 14 años, tú no habías nacido. Exacto. Mira, yo en verdad, yo sé que YouTube Kids está diseñado para censurar muchas cosas violentas, malas palabras, lo que tú quieras.
pero hay cosas tan raras que salen en YouTube Kids que yo creo que hay que censurar YouTube Kids de los niños. Sí. Yo estaba en una reunión. En serio, sí, de verdad. Los manganzones disfrazándose de que Spider-Man y de sí, esa y haciendo disparate. Y haciendo cosas rarísimas. Pero en serio. Yo estaba en una reunión de vecinos en el edificio donde yo vivo. Y había una niña wow, que qué es adulta. te entiendo. Entonces, había una niña, hija de una de las vecinas, que estaba con su tablet así, con YouTube Kids, y ella estaba viendo videos en japonés, porque la cosa estaba en japonés, de muñequitos de tela peleando en karate. Y cosa, y con música y una y tipo novela de que me estás engañando, pa, y una patada, y yo viendo eso así de nervio. No, sí, me acuerdo la primita mía que se ponía de que a ver videos de que de gente cogía en la barra y empezaban a hacer que juego así, que no, fíjense que ese cuadro que te metiste con mi novio, pa, disparate así. Sí, y sí. Ella así. Faja viendo su baño. Por eso es que son tan dramáticos los niños esta temporada. Y hablan así. Sí. No, pero me pasa. Yo a cada rato encuentro a mi hermanito viendo como que... Uh-huh. O sea, él se la pasa viendo videos. Y es como que... Sí, como que ¿de dónde? ¡Eh, muchacho! ¿Qué es lo que tú estás viendo? Exacto. Y no son cosas de que con doble sentido o algo así, pero es como que algo tan irreal y como que un no era tan rara. Mm-hmm. Muy random. Es muy bueno, random, muy random. Que unboxings de juguetes. También me encanta ver esa cosa. Sí, no, y personas así. Jugando videojuegos. O sea, videojuegos para niños. Ahora hay una. Cursing. De Slime Factory. Sí. Ah, sí, que es Slime Factory. Ajá. ¿Qué es eso? O sea, yo sé que es el Slime Factory, pero un juego de eso. No, no, que tú. Que llevan a los niños para que hagan su propio slime. Así. Y hay niños haciendo sus cumpleaños. Y que vamos a hacer slime juntos. En el noticiero, vamos a ver muchachitos en el colegio. Exacto. Y en otras noticias. Pero ustedes se acuerdan, esto es un throwback. Que en las papitas venía como una cosa de Bob Esponja, que era como un slime que tú le podías meter el dedo y sonaba como... Pero no era la papita que venía directamente, sino en la papita venía un cupón que tú le ibas a cambiar. Exacto. No, y también cuando estaban los mocolocos, ¿ustedes se acuerdan? Ay, yo me acuerdo tantas cosas. Que la gente coleccionaba los colores y cosas. No, en el cabello, en los juguetes, en la cara de alguien, en el drenaje del baño de mi colegio. ¿Qué infancia era que ustedes tuvieron? Porque a mí no me pasó nada. No, porque uno, niño, al fin, como que siempre se le ocurre más cosas. Porque es verdad, moco loco, ok, te pones a jugar con él en la mano. Pues hay alguno que se escuchaba, digo, se le ocurrió la brillante idea de tirar el moco loco a la gente. Entonces se le pegaban el cabello, un desastre. Horrible eso era. Pero sí, volviendo a lo de Johnny, yo estaba buscando los videos y, señores, tiene 1 billón de views. O sea, la cantidad de veces que han visto eso y las variaciones que hay de ese video... Increíble, de verdad, increíble. Lo bueno que ya mi hermanito salió de eso y no me estoy tirando ninguno de esos videos. Está ahora mismo en Power Ranger, qué bueno. Y bueno, entre otras noticias, tenemos que en Filadelfia roban a la araña más venenosa del mundo. No sé para qué, pero en un museo de insectos se robaron a esa araña, súper peligrosa, y a como 3 insectos más también venenosos. Sabrá Dios qué van a hacer con eso, pero hey. Ay, Dios. Valor. Qué difícil. Tenemos en música que Rake y Maluma saca su canción Amigos con Derecho, que incitan, ya saben a qué. Amigos con ¿Están de acuerdo o no? ¿Eso funciona? ¿Que eso es Amigos con Derecho? No, para nada. Mira, that's deep. Esta lo respondió rápido. Bueno, entonces... baraja. Encuentro yo que si hay un nivel de madurez y de entendimiento y conversación entre los dos, se puede lograr, creo yo. No. ya no entendí. La voz de la no. Exacto, la voz de la experiencia. Stop, no. Te lo el corazón. Eso no funciona. ¿Y ustedes qué creen? Yo creo que no. O sea, todo va a depender como del grado de cercanía que tú tengas con esa persona. Si eran amigos, muy buenos amigos antes de eso. Uh-huh. No lleguen a eso, porque gente es lo que más hay. Ahora, no, si sí, se conocieron exacto. De esa forma, o sea, si estaban saliendo en ese mundo de, tú sabes... La vida libre. La vida loca. Bueno, si se conocieron y sentaron bases de un inicio de que, mira, yo no estoy buscando esto, yo no estoy en esto ahora mismo, te estoy dejando claro para que tú estés claro desde ahora. O sea, ahí están los límites, tú eres el que sabe después de ahí. 100% de acuerdo. Pero si eran amigos antes de... Sigan siendo amigos... Exacto. Gente es lo que más hay. Uh-huh. Y seamos felices todos, porque hay un vínculo fuerte dentro
de lo que es una amistad. Entonces... No, claro, entre amigos... No, se complica cercano, todo. No, exacto, debería, no puedo decir que a todo el mundo le va a funcionar lo mismo, porque en verdad los parámetros de la vida son muy random. Uh-huh. Y no todo el mundo le funciona igual, pero por lo general, yo diría que no, yo. Bueno, tenemos, entre otras noticias, seguimos con música. Tenemos que sacar una canción de que decía Diplo y Labyrinth, llamado Thunderclouds. Gabriela, tú la escuchaste, tú nos vas a hablar un poquito, sí, más de esa canción. A mí me encanta Sia, ella es, yo la adoro. Uh-huh. A mí me gusta que el video es como contando una pequeña historia, que tiene un mensaje muy bonito, en verdad, al final de la historia. Que el Thundercloud es como los malos pensamientos, los pensamientos negativos, que uno que a veces se encariña de los pensamientos negativos, pero al final hay que pasar, porque al final del video ellos pasan la tormenta y la pequeña nubecita tiene que despedirse de todo ello y ellos lloran, como diciendo que pasé un mal rato contigo, pero te cogí cariño. Y es como que suele pasar eso en la vida real. Tú pasas un mal momento, pero tú le coges cariño al... Wow, qué deep. That's deep. Me fui en una, lo siento. Bueno, de algunos comentarios de personas, que por cierto hay 20 personas viéndolo ahora mismo, más de 20 personas. Arlet Cisnero pregunta o dice: anécdota graciosa que les haya pasado en los scouts. Arlet, gracias. Hola, Arlet, te amamos. Arlet, muchas gracias. Yo no sé, es que son demasiadas cosas. Sí. Por ejemplo, él, estábamos un tiempo en el que cada sábado se le rompió el pantalón, o sea, literal. Todos los benditos sábados. Tengo un video que prueba que se le rompían los pantalones todos los sábados. Literal, estaba haciendo el Aoki Jump. El Aoki Jump. Y se le rompió. Eso fue... ¿Qué es el Aoki Jump? Aoki Jump. El brinco. De Aoki. De Aoki. Que es como si fuera despatillándose, pero en el aire. O sea, juntando los pies y con la mano así en el aire. Como haciendo una estrella. ¿Qué otra anécdota? Es que son demasiadas cosas. Uno se queda como que blown mind. Sí, entonces, nosotros, o sea. Algo que también caracteriza mucho a los scouts es que ellos viven haciendo vainas random. Y nuestro grupo, en lo personal, hace demasiada loquera. O sea, juegan demasiado perro, o sea, los sábados, uh-huh, cuando uno se reúne. Siempre hace juegos o algo para alguna dinámica física, obviamente. Entonces, no sé, porque más de una vez uno llegó a salir con... su guayoncito, lesionado incluso. Hubo una muchacha de nosotros que tuvieron que hacerle una reparación en la nariz. ¿Qué? ¿Qué es lo que te estaban haciendo? Oye, peleándose. Son juegos muy... Déjame ver. Mínimo a tu, porque hubo una vez en un campamento que estábamos haciendo rapel y yo fui la última. Yo tenía el cabello largo cuando eso. No me lo corté por eso. Dije, no me traumatizó. Entonces, yo era la última ya y todo el mundo, o sea, la fila era súper larga y el rapel era en una cascada. Heavy. Y mi cabello se quedó enganchado. Ay, Dios mío. Yo estaba todo eso mismo. Y entonces, porque... Oh, fuck. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y mi dirigente estaba como del otro lado y yo nada más volteé y yo vi su cara como que, Dios mío, la van a matar. La va a morir la muchacha y como que tuve como cuando... ¿Tú no te lo cortaste el cabello? Hello, darkness, my old friend. Sakura de Naruto, dije... Exacto. No, al final yo logré quitarlo sin que ni se desrasgara ni nada. Fue el susto, como que, ay Dios, en serio. Y déjame ver, es que pasa mucha cosa, en serio, pero esa respuesta no se puede quedar así al aire. Déjame ver, hubo una vez que, creo que fue en el mismo campamento, el Nacional de Caminantes. Ajá. Que nosotros caminamos aproximadamente como 7 kilómetros para llegar a esa dicha cascada. Uh-huh. Sí, porque hacemos muchas excursiones. Y nosotros estábamos tan cansados. Y toda la gente que pasaba por ahí, eso no era un lugar muy transitado. Uh-huh. Sino que... ¿Pero puedes dejarla? Eso es una... Exacto. Okay. Entonces, no era muy transitado la calle. Y un polvazo y carretera mala. Y nosotros estábamos ya de que no vamos a caminar más, vamos a quedarnos aquí. Y en un rato nos paramos. Y después empezaron a pasar camiones. Y nosotros pidiendo boletos. Pues resulta que en uno de esos, un camión se para. Y nosotros nos montamos todito.
Y nosotros no duramos ni 30 segundos en la bola porque ya la entrada del campo. Ay, señor, me acuerdo. O sea, duramos más de media hora pidiendo bola y cuando nos montamos, no estamos ni a 30 segundos del camino. Bueno, en se montó literalmente como 25 gente y nos deponemos. O sea, duramos más montándonos que en el trayecto. En otros comentarios, Antonio González dice, Antonella, soy tu fan. ¡Wow! Antonella tiene un grupo de fanáticos, tienen que saber eso. Eliomel, Eliomel dice, son duros y míos. ¡Ah! ¡One, two, three! ¡Damn! Ok, entonces, en otros trending topics, ¿qué podemos mencionar? Bueno, podemos mencionar que Muse, después de como 8 años de irse del mundo de la música, ha vuelto con su tema The Dark Side. Muse. ¿Te gusta Muse? ¡Yo amo Muse! Yo me conozco Nights of Sidona, pero esa canción es viejísima. Viejo. De que tú no sabes nada. Tienes que escuchar. Tu vida se va a iluminar. Sí. Y bueno, tenemos también, en más noticias de música, tenemos que Imagine Dragons saca su nueva canción llamada Natural. Siempre Imagine Dragons tiene como que ese ritmo energético y cosas, pila de chulo. Y es súper interesante. Señores, con esta noticia podemos irnos a nuestra segunda pausa y volvemos un ratito. Estamos en la búsqueda del mejor hamburger de la República Dominicana. Y los días 15 y 16 de septiembre, en el antiguo aeropuerto de Herrera, restaurantes y food trucks estarán compitiendo. A mí me ha encantado el Burger Fest. Está chulísimo, súper divertido. La gente puede traer a su perro. En Revolteado Burger Fest. Encuentra tu taquilla en www.eventos.do y ven a vivir esta aventura junto a Tiao, donde habrá muchas actividades, opciones vegetarianas, conciertos y juegos para disfrutar con toda la familia. No olvides tu perrito y recuerda que nos vemos los días 15 y 16 de septiembre en el antiguo aeropuerto de Herrera en Revolteado Burger Fest. Puedes encontrar más información en nuestras redes sociales, @revolteado en Instagram, @revolteado Burger Fest también en Instagram y en nuestra página web www.revolteado.com. ¡Aperísimo! El restaurante más votado de esta noche es... INCE, la universidad de tu futuro. En INCE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.ince.edu.do. Inscripciones abiertas. INCE, la universidad de tu futuro. Ya regresamos de nuestra rapidita pausa y vamos ahora a hacer las 11 preguntas en 20 segundos para tanto para nuestra querida Rocío, para Eddie. Eddie quiere asumir el reto y quiere reducir el tiempo. O sea, en vez de ser 20 segundos, quiere que sean 9.3 segundos por cada pregunta. Yo no lo asumo. Rocío no asume el reto. No. Ella se queda si no lo asume.
Pero ese, yo lo haría en el tiempo normal. Yo voy a tomar el tiempo y nuestra querida Antonella va a decir las preguntas. Ya, dame. Pero, ¿nos quedamos con el reto mío o con el reto...? Primero vamos a empezar con tu reto. Okay, no, vamos a empezar con ella, va. Sí, como que la parte va. Soft para okay, después. Está bien, está bien. Está bien. ¿Serán las mismas preguntas? Sí, son las preguntas. Una pregunta y luego responden. Vamos a tener que hacer al mismo tiempo. ¿Puede ser en ese...? Sí, vamos a ver cómo te vamos a ver cómo procesa mi cerebrito. Dale, empieza. Ok, ¿cuál es tu palabra favorita? Damn. Ay, Dios. No sé, es una frase, pero no sé. Yo uso no sé para todo, literal. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Sobaco. Ay, Dios. Sobaco. No. No me gustan los problemas. ¿Cuál es su comida favorita? Pizza. Le tomó el 3 segundos decir pizza. Yo se lo dije. Hay como sellar sonando. ¡Pollo agridulce! Sí. Ay, Dios mío, la comida asiática, pero el pollo agridulce. ¿Cuál es su hora favorita y menos favorita del día y por qué? La mía menos favorita es como la 1 de la tarde, por eso la hago. Y la favorita es como la 6:30. 5 segundos. Ok, mi hora favorita sería, o sea, cualquier hora de la noche. Yo amo la noche, en serio, pero puede ser las 8, 9. Y la menos favorita, la 1, sí. ¿Cuál es su canción favorita? Crema. Esa es una pregunta que tú no le puedes hacer a nadie. Eso es como que... Bueno, mind blown. Le puedes hacer desde el momento. Exacto. Cuando entrevistamos músicos y le decimos esa pregunta, ellos se quedan así. Sí, ellos se echan para atrás que, wow. En verdad, eso es mind blown. Favorita, es que uno escucha mucha música. Bueno, ¿música o canción? Canción. Bueno, yo pudiera decir que She Will Be Loved de Maroon 5. O sea, esa canción desde que yo soy niña, la escucho y como que... 9 segundos. Yo creo que una de mis canciones más... O sea, favorita ahora mismo es Girls Like You, también de Maroon 5. ¿Ciudad favorita? Crema. Relevo. Yo creo que, en verdad, Santo Domingo, sí, de aquí. O sea, yo soy de San Francisco, la gente de San Francisco lo quiero mucho, pero no hay tanta diversidad como la de aquí. Pudiera decir lo mismo, o sea, como la gente de Macorís, nadie. Pero, Santo Domingo. Si no hicieran lo que hacen hoy en día, ¿qué hicieran o qué fueran? Yo creo que en verdad yo fuera como de la gente que pide en la calle. ¡Ay, Dios! Yo voy a ser honesta. Yo fuera una sugar baby que viviera de las artes. Y maestría en el arte de chapear. Exacto, es que hay un libro para eso, el arte del chapeo. Ah, sí, chapeadora creo que se llama. Sí. Está en PDF, te lo voy a mandar entonces. Dice todo. Dice hasta los hashtags que tú debes usar. Señores, los escalones enseñan esto. Perdón. Y esto es un plano personal. ¿Cuál es su película favorita? The Great Gatsby. The Breakfast Club. Es un clásico. ¿Qué quieren que diga su lápida? Recordado por ser... 1, 2, 3, down. Y de cáncer en paz abajo. Diría... Mi lápida diría no sé. No sé. No sabemos cómo murió. No sabemos cómo murió, pero... No sabemos cómo ella era. No sabemos nada. ¿Qué es saber? Dije un argumento filosófico entero. Un signo de interrogación, el signo de Illuminati. Y ahora te lo digo todo el team. ¿Siempre susurrar o gritar? Perdón, sí. ¿Qué? ¿Cuál yo prefiero? Ajá. Ajá. Gritar. Siempre está gritando. Sí, o sea. Y tú te dices, yo tengo cosas. No, oremos. Ante Dios. Ay, yo admiro a la gente como que es muy medida hablando. Y como que habla así, como que tan pautado. Porque yo no puedo. O sea, yo le intento, pero. Eso es por. Bueno. A mí no me desespera. A mí me gustaría, en verdad. Me gustaría ser como que más discreta y hablar más así, me hieres el corazón. Y cosas y pero hablar. Pero se supone que como, o pero sea, no sí puedo. Que se debe hablar. Es lo correcto, sí. Pero nosotros...
somos especiales y por familia, por cultura, ya ajá. Uno... No sé, sí, porque es verdad, como que uno se harta de susurrar, pero también como que si tú estás en un espacio que tiene que depende, estar callado, claro, y que susurrar y además tú puedes vocear, como que... Depende del lugar, exacto. Uh-huh. Bueno, como ustedes han dicho, yo en verdad hablo muy callado y muy... Pero hay momentos como que me suben las revoluciones y sin darme cuenta yo estoy hablando súper alto y alguien me agarra y dice, Gabriela, mala voz. Y yo, perdón. Y después vuelvo a mi modo de, hola, ¿cómo estás? Claro, no se mide como la... Uh-huh. Lo, como los videos de YouTube de que sí la cosa. Como los sí. Videos de YouTube no que ahora están de moda de que como los videos que están de moda ahora en YouTube de que hola, ¿cómo estás? Así que ASMR este es mi programa. Ay, no, eso es súper claro que escuchas a yo digo que depende. Depende. No, porque es uno o el otro. O siempre gritar o siempre susurrar. Es que, ay, bueno, es que yo no sé, o sea, yo sí los dos. Pero, okay. Exacto. Si hay que ir a uno. No, es que ella es lo mejor de dos mundos. Eso es lo que iba a decir. No choose. Sé. Choose. Hay que susurrar. No, porque... así no, mismo. No. ¿Cuál? Si tú tuvieras que toda tu vida susurrando o voceando. Exacto. Susurrar, porque odio a la gente voceando. Porque, o sea, si tú estás ahí y yo estoy aquí y tú me estás voceando, digo, hey. Bájale. Bueno, yo soy una persona que grita mucho normalmente, no, pero... 100%. yo estoy intentando controlarme, así que venía por susurrar, ¿verdad? No, a mí me gusta cuando nosotros estamos trabajando y que fundiendo todo el mundo a computador y viene Sebastián y hace ¡guau! Nosotros... Sí, yo como que yo cuando me fruto, yo me hago así que yo ¡guau! Así, y la gente dice... Yo, pero ya están acostumbrados, yo creo, ¿verdad? Sí. Bueno, señores, y con eso ya concluimos las 11 preguntas. Ya. Sí. Bueno, ya. Antes de finalizar el programa, repitan la invitación para el proyecto de las costas, para que se quede en la mente. Espérate. Repítelo, pero mirándose a mí. Muy bien. Dame un segundo y di toda la información, hora y qué se va a hacer. Ok. Una, dos y tres. Este 15 de septiembre estaremos en Puerto Plata para hacer lo que es la limpieza de costas. 8 a.m., señores, lleguen puntual. Estaremos allá dividiendo los equipos para dividirlos en las zonas y realizar la limpieza. Señores, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Y señores, nos vemos mañana en otra edición de Revolteo Live.